Hola, hola, muy buenas tardes ya. Sean bienvenidas y bienvenidos todos y todas a esta actividad dentro de nuestra Fiesta de la Ciencia 2020. Recuerden, www.fiestadelaciencia.cl y podrán disfrutar de las actividades, videos, tutoriales, descargables, material gráfico, libros súper interesantes y además de todas las actividades que tenemos en vivo y en directo desde el 11 al 15 de noviembre en www.fiestadelaciencia.cl. La Fiesta de la Ciencia que ha organizado el Parque Explora RM Suroriente en el marco del Festival de la Ciencia FESI 2020 organizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Dentro de este programa es que tenemos el agrado de contar con grandes amigas y amigos desde hace muchos años que tenemos en el Parque Explora RM Suroriente y es el caso de la ONG Carapara, a quien le damos la bienvenida a la actividad de hoy. Hola Daniela, ¿cómo estás? Hola, bien. Hola ¿Cómo estás Josep. tú? Hola, ¿qué Muy, muy tal? ¿Cómo bien. están? Oye, le agradecemos en nombre de todo el Parque Explora RM Suroriente y de toda nuestra audiencia, quienes van a estar escribiendo comentarios y preguntas en el chat y ustedes van a poder ir leyéndolas para poder ir avanzando en el diálogo. Yo les voy a dejar entonces con Daniela y Joseph, que se van a hacer cargo de este diálogo que se llama Conversando sobre tortugas marinas y el plástico como principal amenaza. Un tema muy interesante y además necesario, que independiente que vivamos o no vivamos cerca del mar, es algo que nos tiene que importar y seguro que Daniela y Joseph nos van a explicar por qué. Muchas gracias, chiquillos, y seguimos en la Fiesta de la Ciencia. Muchas gracias, Janino. Bueno, ahí mientras Dani se apronta a compartir pantalla, bueno, más que agradecido primero que todo de poder estar aquí en el Festival de la Ciencia 2020 como ONG Carapara, ¿cierto? Y como bien mencionaba Janino, nosotras justamente vamos a hablarles el día de hoy acerca de las tortugas marinas y el plástico como principal amenaza. Pero no solo somos Dani y yo quienes vamos a estar el día de hoy con ustedes, sino que también Teresa y Martina van a estar con nosotros, Tere Correa ahí como la pueden ver, y Martina Navarro, quienes van a estar justamente hablando sobre el plástico como amenaza para las tortugas y también nos van a estar comentando un poco acerca de qué podemos hacer nosotros como personas para contribuir justamente a la mitigación del plástico y eso obviamente también cómo incide en la conservación de las tortugas marinas, ¿cierto? Así que sin más, voy a dejar con ustedes a Dani, quien va a partir con la presentación de las tortugas marinas y la ONG Carapara con torturiosidades marinas, ¿sí? Así que vamos a celebrar juntos la curiosidad, como bien lo dice el eslogan este año de la Fiesta de la Ciencia. Y nada, dejo con ustedes a Dani. Bueno, muchas gracias. Yo soy Daniela y voy a partir hablando, como decía bien Joseph, acerca de torturiosidades marinas, ¿ya? Vamos a comenzar contándoles un poquito qué es Carapara. Carapara es una ONG sin fines de lucro que promueve la investigación, la divulgación, la educación acerca de las tortugas marinas y sus hábitats en Chile, ¿ya? Esta ONG nace el 2012 como respuesta a la instalación de la termoeléctrica Castilla, en la zona norte de nuestro país, cerca de Bahía Chasco, en la región de Atacama. Y esta ONG busca y tiene como su principal función proteger a las tortugas marinas que están en esa área y a su hábitat en general, ¿ya? Entonces, ya que vamos a hablar de tortugas marinas, es súper importante que tengamos claro que al hablar de estos seres, estamos hablando de organismos que habitan la Tierra hace miles de millones de años, ¿ya? Son un grupo de reptiles del cual se tiene registro desde hace más de 150 millones de años. Es decir, ya habían algunas especies de tortugas en el planeta antes de que los dinosaurios existieran y estuvieran en su época de máximo apogeo. Entonces, como pueden ver en pantalla, tenemos una ilustración ahí que es de una tortuga ya extinta que se llama Desmatochelys padillais. Es una tortuga que medía alrededor de 2 metros, que pesaba... más de, no, perdón, que se encontró el 2015 en Colombia y es de la tortuga más antigua de la cual hay registro. Después abajo, ahí donde está esa persona de pie, podemos ver otra tortuga que también está extinta, que es de el género Archelon, que es una tortuga marina que llegaba a medir hasta 4,6 metros de longitud y que podía pesar más de 2.200 kilogramos, que también habitó en América y que hoy en día se encuentra extinta. Entonces,
Esto es para que sepamos que las tortugas marinas habitan hace miles de millones de años en la Tierra, ¿ya? Y que estos seres tienen una serie de características que les hace ser muy peculiares y que les permite sobrevivir en el océano. Vamos a ir revisándolas para ir conociendo un poquito más de ellas. Algunas de las características clave de las tortugas es que su caparazón está cubierto de placas óseas, es decir, es de hueso, es un caparazón duro, rígido y pesado, ¿ya? Esto es en todas las tortugas marinas, menos en la tortuga laúd, que tiene un caparazón más cartilaginoso. Otra característica de las tortugas marinas es que no pueden retraer ni su cabeza ni sus extremidades, a diferencia de lo que pasa con las tortugas de tierra, que sí pueden hacerlo, ¿ya? Las tortugas no poseen dientes, sino que se alimentan con una mandíbula. Y tienen en todo su esófago unas papilas que les ayudan a que la comida no se devuelva cuando ellas están nadando o cuando se sumergen en el océano. Como pueden ver en esta foto que está acá, ahí se ven algunas papilas en la boca de la tortuga, que ese es el caso de la tortuga laúd. Otra característica que tienen las tortugas marinas es que sus aletas anteriores les sirven para impulsarse, mientras que sus aletas posteriores las utilizan como timón, ¿ya? Otras características que diferencian a las tortugas marinas es que son ectotermos. ¿Qué significa esto? Significa que ellos no son capaces de regular su temperatura por sí solos, sino que se regula por el entorno. Otra es que son ovíparas. Eso significa que se reproducen y que nacen de huevos, ¿ya? Las tortugas también son organismos que viven relativamente solos y son longevos. Pueden llegar a vivir hasta más de 100 años. Y poseen un dimorfismo sexual. Esto quiere decir que una vez que son adultos, el macho y la hembra son diferentes. Una característica que nos permite diferenciarlo es, como podemos ver en las fotos, que el macho tiene una cola mucho más grande y curva que la hembra, que es la imagen que se puede ver ahí. Estas son algunas de las características clásicas de las tortugas, y esto nos hace preguntarnos si es que en Chile hay tortugas marinas. Y la respuesta es sí. En Chile podemos encontrar 5 de las 7 tortugas marinas que hay en el mundo, ¿ya? Y para poder identificarlas, nos podemos fijar en algunas cosas como son sus escudos laterales y sus escamas prefrontales. Por ejemplo, una de las tortugas marinas que podemos encontrar en Chile es la que se ve en la imagen, que es la tortuga cabezona. Se encuentra desde Arica a Quinteros. Su nombre de tortuga cabezona lo recibe porque su cabeza es bastante grande y ella en promedio mide 1 metro de largo y puede llegar a pesar hasta 180 kilogramos, ¿ya? Es una tortuga principalmente carnívora, es decir, come algas, esponjas, medusas, moluscos, y su estado de conservación es vulnerable, de acuerdo a la Unión Internacional para la Conservación de las Especies. Además, podemos ver otra tortuga marina que se encuentra en la zona de Isla de Pascua, que es la tortuga carey. ¿Ya? Esta es una tortuga que es más pequeñita, mide entre 60 a 114 centímetros, puede pesar entre 45 a 68 kilos y tiene 4 escudos laterales y 4 escamas prefrontales. La tortuga carey tiene una caparazón que es muy, muy bonita y esta característica ha hecho que sea una tortuga que se ha cazado por mucho tiempo, ya que su caparazón se utiliza para hacer diferentes objetos de decoración. Y además, en algunos lugares se come su carne. Lamentablemente, esto hace que hoy en día esta tortuga esté en un peligro crítico, de acuerdo a la Organización Internacional para la Conservación, ¿ya? Esta tortuga se alimenta principalmente de esponjas. Luego, tenemos otra tortuga que también está en los mares de Chile, que es la tortuga laúd. Es la tortuga más grande, puede alcanzar hasta 2 metros de longitud, se alimenta principalmente de medusas. A diferencia de las otras tortugas, esta tortuga tiene una caparazón cartilaginosa y posee 7 quillas, que son longitudinales que la caracterizan de las demás. Es una tortuga oscura que presenta esas pequeñas manchitas blancas y verdes en todo su cuerpo. El estado de esta tortuga es vulnerable, ¿ya? Otra de las tortugas que nosotros podemos encontrar es la tortuga olivácea. Es una tortuga abundante en nuestro mar, posee 5 a 9 escudos laterales, su cabeza es triangular y tiene una mandíbula que es similar al pico de un loro. Cuando es juvenil es de color gris y una vez que ya es más grande se vuelve verde oliva. Perdón, ahí tuve un pequeño problema, pero
Continuamos viendo. Otra de las tortugas marinas que nosotros podemos encontrar en nuestro país es la tortuga verde. La tortuga verde es súper importante principalmente para Carapara porque es la tortuga que vive en Bahía Chascos, ¿ya? Su nombre lo recibe porque tiene una caparazón de color verde, presenta 4 escamas preorbitales y su alimentación es principalmente de medusas y caracoles y otros, pero también puede comer algas verdes y son estas algas las que pastorea en la Bahía Chasco, ¿ya? Entonces ahí nosotros podemos ver a 5 de las 7 tortugas marinas que existen en el mundo que están en Chile. Pero además hay otras 2 tortugas marinas que son endémicas, es decir, son de zonas súper puntuales, que son la tortuga plana y la tortuga lora. La tortuga plana está en Australia y Nueva Zelanda y la tortuga lora se encuentra en la zona del Caribe y el Golfo de México, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de tortuga, es muy importante considerar y tener claridad acerca de su ciclo de vida. Las tortugas tienen un ciclo de vida que es complejo porque necesita de varios hábitats y va variando a lo largo de todo este periodo. Entonces, las tortugas se aparean, el macho y la hembra, en aguas poco profundas. Y aquí hay una particularidad que tienen las tortugas, que es que el macho se coloca sobre la hembra y deposita el semen en la hembra. Pero la hembra lo puede guardar durante varios meses, por lo tanto, puede poner huevos de diferentes machos. Y esto es algo súper bueno para la especie, porque aumenta la variabilidad genética, ¿ya? Posterior al apareamiento, las tortugas van a hacer el desove en zonas de arena, en la playa. Son las hembras las que van a la playa. Es muy raro y muy poco común que un macho vaya a la playa. Entonces, cuando las hembras van, colocan estos huevitos en la arena, en una zona que por lo general se encuentra desierta de vegetación y a cierta distancia de la orilla. Las tortugas van y cavan hacen un nido que puede tener entre 40 y 60 centímetros de profundidad y ahí pueden llegar a colocar entre 50 a 100 huevos, ¿ya? Algo que ocurre en las tortugas, que es muy diferente a algo que ocurre en otros animales, es que es la temperatura del nido la que determina si las tortugas que van a ser machos o hembras, ¿ya? A medida que la temperatura es más alta, nacen mayor cantidad de tortugas hembras. Y cuando la temperatura es más baja, nacen más tortugas machos, ¿ya? El tema y el problema que hoy en día están viviendo las tortugas es que producto del cambio climático y de otras situaciones, las arenas están siendo más calientes. Por lo tanto, la cantidad de tortugas hembras que nacen es mucho mayor, lo que claramente se traduce en un problema para la preservación de la especie, porque hay solamente tortugas hembras. Pero a pesar de eso, bueno, las tortugas nacen y van hacia el mar de vuelta las pequeñas tortuguitas. Y aquí también es un momento clave en su vida, porque en ese proceso, en ese periodo en que las tortugas vuelven al océano, hay una gran cantidad de predadores, como pueden ser crustáceos o aves, que pueden acabar con su vida, ¿ya? Pero una vez que logran llegar al mar, ya es un espacio un poco más seguro y continúan su ciclo. Así que ese es un poco el ciclo de vida de la tortuga, para que ustedes lo vayan conociendo, que es un ciclo muy interesante. Y como les decía, las tortugas son organismos sumamente importantes, bueno, todos los organismos y todos los seres vivos son importantes, pero en particular las tortugas ayudan a mantener los ecosistemas de forma saludable. ¿Por qué motivo? Permiten un equilibrio en el hábitat. Por ejemplo, en la zona de Bahía Chasco, las tortugas pastorean y comen este pasto marino, entonces se permite que el agua se mantenga en un estado óptimo, porque si hay demasiado pasto, esto obstruye las corrientes y oscurece el fondo, generando problemas en el ecosistema. También ayudan a mantener el equilibrio de las redes tróficas, porque, por ejemplo, las tortugas se alimentan de medusas, ¿ya? Ellas comen las medusas y las medusas, a su vez, se comen las larvas de peces. Entonces, las tortugas ayudan a regular la población de medusas para que éstas no sean demasiadas y coman demasiadas larvas de peces y afecten la producción de los peces. Otra característica que las hace importante es que aportan al ciclo de nutrientes. Una vez que las tortugas eclosionan, es decir, que salen de sus huevitos, estos huevitos quedan en la arena y aportan nutrientes a las playas, ¿ya? Además, las tortugas en su caparazón pueden servir de hábitat para otros animales. Y otra característica importante de ellas es que son especies carismáticas. Entonces, al ser tan importante y protegerla, a la vez se va protegiendo el hábitat donde ellas están y se van protegiendo otras especies. El problema es que las tortugas se ven a lo largo de toda su vida amenazadas a varias amenazas que hacen que sean muy poquitas las tortugas que llegan a ser adultas en relación a todas las que nacen o eclosionan de un huevo.
Y hay amenazas que son amenazas naturales y otras amenazas producidas por el hombre. A nivel de amenazas naturales, nosotros podemos ver que quizás a veces un huracán o fenómenos meteorológicos extremos alteran la playa y dañan a los huevos. O podemos ver que una vez que las tortugas están en el nido, también son presa de diferentes predadores, como pueden ser cangrejos o aves que se alimentan de los nidos. Una vez que la tortuga sale del nido y logra llegar al mar, las amenazas naturales son menores, pero también existen y pueden ser devoradas, por ejemplo, por lobos marinos o por predadores, ¿ya? Pero hoy en día la principal amenaza para las tortugas marinas es el ser humano. Es una amenaza antrópica. ¿Por qué razón? Porque durante mucho tiempo el ser humano ha capturado a las tortugas, las utiliza para comer su carne, para usar su caparazón para hacer objetos, utiliza sus huevos, entonces esto afecta y pone en peligro a la mayoría de las tortugas. También es porque producto del cambio en el hábitat, las tortugas no pueden colocar sus huevos y se ven, se complica cuando los huevitos pequeños tienen que llegar al océano, por ejemplo, por la cantidad de luz que hay a veces en las playas. Se desorientan, ¿ya? Como les mencionaba antes, otro de los problemas graves que están enfrentando las tortugas, producto del calentamiento global, es que las arenas están siendo más calientes. Y producto de esto, los huevitos que nacen son en mayoría hembra. Esto afecta seriamente a su población. Y también, como podemos ver, hay veces que se utiliza la caparazón o otras partes de las tortugas para generar cosméticos. Entonces, es el hombre el causante de que hoy en día las poblaciones de tortugas se vean vulnerables o en peligros de extinción. Y dentro de estos peligros, como después también les van a contar mis compañeras, está el tema de los plásticos, ¿ya? El exceso de microplásticos en el océano, los plásticos que las tortugas ingieren y las contaminan y las intoxican, o a veces que se quedan enredadas en plásticos, como podemos ver también en la imagen. Entonces, si bien las tortugas se encuentran hoy en día en una situación complicada, nosotros sí podemos hacer muchas cosas para cuidarlas. Desde Carapara se trabaja investigando las tortugas marinas, viendo cuál es su hábitat, cuáles son sus características, tomando mediciones, haciendo un seguimiento de ellas, generando información científica, porque esto es crucial para poder generar proyectos o programas de conservación que ayuden a mantener esta población y su hábitat en buenas condiciones, ¿ya? Y además, trabajamos generando educación ambiental hacia las comunidades, hacia los niños, hacia los pescadores, en fin, para que conozcan acerca de las tortugas marinas y puedan cuidarlas. Tomen decisiones para protegerlas y tratar de hacer de que su hábitat y su entorno sea el más adecuado para que ellas puedan vivir bien. Entonces, ahora lo que queremos mostrarles es un video que nos muestra acerca de cómo afecta el plástico a las tortugas marinas para que mis compañeras hablen específicamente de este problema y cómo podemos ayudar o ir a solucionándolo. ¿Ya? Así que ahora les quiero mostrar un video acerca de este tema. Bueno, parece que tuvimos un problema con el video, pero eran en general imágenes como estas. Así que yo creo que ya podemos pasar la presentación nomás. Bueno, el video hablaba un poco de cómo afecta el plástico a las tortugas marinas y a especies en general,
y hablaba también de estas islas de plástico, islas que se están formando en el medio del océano con pura acumulación del plástico. Y eran imágenes muy bonitas, pero sigamos nomás. Ahí. Una vez una de piedra, una de bronce, y ahora estamos en medio de la de plástico. Bueno, a pesar de que los plásticos existen hace solo un poco más de 100 años, estos ya son una de las principales amenazas para el mundo marino. Estudios indican que de toda la basura que llega al mar, un 80% pertenece al plástico. Ahora, ¿qué es el plástico? El plástico es un producto maleable derivado del petróleo y de esto derivan una gran cantidad de productos, pero son los productos de un solo uso los que se han hecho más populares debido a su bajo costo y a que estos son muy prácticos. Esto ha ido generando una cultura de desecho. De hecho, estudios dicen que un 50% de los plásticos que se producen son un plástico de un solo uso. Sigue Dani con la presentación. Ahora, ¿cómo crees que llegan los plásticos al mar? Porque estamos viendo nosotros que muchos plásticos están en el mar, que están produciendo daño, pero ¿cómo es que estos llegan? Bueno, una de las principales formas en que llegan es a través de los ríos. Dani, no sé si puedes pasar ahora una imagen de eso. Muchas gracias. Bueno, a través de los ríos, ríos que desembocan en el mar, es que llegan la mayoría de los plásticos que son producidos en la tierra. Por ejemplo, si nosotros miramos el Mapocho, van pasando muchos plásticos que llegan directamente al mar. Otra manera, también muy frecuente, son los alcantarillados. Estos alcantarillados pueden ser provenientes de ciudades, de poblaciones industriales y que llegan directamente hacia el mar. Algunos de estos presentan mallas para impedir que lleguen las basuras al mar, pero sin embargo muchos plásticos logran traspasar estas barreras. Otra manera en que los plásticos llegan al mar, y no es menor, es como sale ahí una bolsa llegando directamente al mar a través del viento. Esto es principalmente de zonas costeras. Ciudades que están, o poblaciones que están cerca del mar, con generalmente una alta densidad poblacional, desde ahí llega mucha basura y sobre todo plástica al mar. Y otro, muy importante también, fuente, la de antes, es basura de la industria pesquera. Estos son mallas, son boyas, son restos que se usan, que se les pierden, que no los recogen y que quedan flotando en los océanos. Y además de la basura que genera, existe algo que se llama la pesca fantasma. ¿Qué es esta pesca fantasma? Es todas estas mallas que se enredan entre sí, quedan flotando a la deriva y van cazando peces, es decir, los peces van quedando atrapados. Esas son unas cuatro principales maneras en que llegan los plásticos al mar. Sigamos. Ahora, bueno, son los sectores terrestres los que generalmente producen toda esta contaminación. Los principales, como podemos ver acá en este gráfico, casi un 40% corresponden a embalajes plásticos, es decir, para envolver. Luego tenemos la construcción, la automoción, la electrónica, menaje, ocio y deportes y la agricultura. ¿Qué tiene de importancia esto para nosotros? Es que como son los embalajes los que más producen basura plástica, esto quiere decir que nosotros acá podemos actuar. Es decir, podemos decidir no comprar productos con tanto plástico. Eso es por el lado, claro, es malo, pero a la vez lo favorable es que nosotros como ciudadanos podemos actuar en esta parte a contribuir, ¿no es cierto? Bueno, algunos de los embalajes, acá por nombrar algunos, son por ejemplo los productos alimenticios. Esto es casi irónico porque acá podemos ver frutas que a pesar de tener cáscara, igualmente son envueltas en embalajes plásticos.
Tenemos productos de limpieza, por ejemplo, las escobillas de diente, que son productos pequeños, vienen en un gran paquete plástico también. Empaques de medicamentos, también es muy común que lleven plástico. Por ejemplo, ahí puse las jeringas. Y el común y más conocido son las botellas plásticas, que muchas veces vienen envueltas en más plástico. Lo mismo la cerveza y así muchos productos. Sí. Bueno, ahora los plásticos se pueden separar en lo que son los macroplásticos, que son los que acabamos de ver, y los microplásticos. ¿Qué son estos microplásticos que son tantas veces nombrados? Bueno, estos son partículas que son no mayores a 5 milímetros de tamaño. Acá sale entre 1 y 5 milímetros, pero la verdad es que son menores a 5 milímetros. Pueden ser incluso menores de 1 milímetro. Y tenemos dos tipos. Los primarios, que son plásticos pequeños de fábrica, como por ejemplo las impresiones 3D, las pastas de dientes, los exfoliantes, todos estos contienen microplásticos de fábrica. Y los secundarios, que son reducción de estos macroplásticos, que puede ser a través del oleaje, puede ser a través de los rayos ultravioleta, que estos plásticos se van haciendo cada vez más pequeños. ¿Cuál es la importancia de estos microplásticos y el problema? Bueno, tienen varios problemas, pero entre los principales está en que muchas veces los animales, los pájaros muy común, es que los confunden con comida. Y esto puede incluso traspasar la cadena trófica. ¿Qué quiere decir esto que traspase la cadena trófica? Por ejemplo, va un pez y come este microplástico, luego va un pingüino y se come al pez, y el microplástico va del pez al pingüino, luego, por ejemplo, un lobo marino se come al pingüino, y así sigue traspasándose este microplástico a través de la cadena trófica. Ahora va a seguir mi compañera Martina contándoles cómo afecta el plástico a las tortugas marinas. Bueno, específicamente, ya todos sabemos que el plástico es súper perjudicial para todos, incluso como decía mi compañera La Tere, puede llegar hasta a nosotros mismos porque los peces también consumen este plástico. Y en el caso de las tortugas marinas en particular, bueno, es muchos los problemas de plástico, pero son tres los generales en donde los podemos dividir. El primer problema es el consumo directo del plástico, ya sea porque la tortuga confunde las bolsas de plástico con una medusa o con alguno de los animales que ellos comen, o también porque los plásticos más pequeños se pueden ir quedando enredados en las algas, donde las tortugas después se van a ir a alimentar y van a alimentar la alga, pero con este plástico que también está enredado en ella. La segunda manera en que afecta el plástico es con el enredamiento. Es muy perjudicial, ya que ya sea con estos típicos plásticos que envuelven las latas o las botellas o redes de plástico o cordones, lo que hace es que al final se enreden alguna de las extremidades de la tortuga y puede provocar que una de esas extremidades se corte y la tortuga no pueda nadar y claramente después termine varando en las playas. Y el tercer problema, que es uno que decía mi compañera anteriormente, es el microplástico que se queda en las playas de anidamiento, y el problema es que este plástico se calienta con el sol y eso hace que se caliente también la arena. Y, por lo tanto, va a aumentar toda la temperatura y va a provocar, como decía mi compañera, un aumento de nacimiento de hembras, lo que provoca un desequilibrio entre las tortugas poblacional. ¿Cuál es el problema al ingerir el plástico para las tortugas? Bueno, principalmente el plástico ya es un tóxico para todos si lo consumimos, pero además, este plástico se queda dentro de su intestino, lo que provoca que la tortuga deje de sentir hambre, por lo tanto, termina muriendo por desnutrición. El caso que podemos ver ahí abajo es de una tortuga que quedó varada en Brasil. Al hacerle la necropsia, que es cuando abren la tortuga y ven por qué murió, se pudo ver la cantidad de plástico que tenía dentro de su estómago, que se puede ver ahí en esa foto, que realmente es mucho plástico. ¿Qué podemos hacer nosotros para disminuir el plástico en los océanos?
Bueno, lo principal es llamar a reducir, dejar de consumir plástico. ¿Cómo dejamos de consumir plástico? Bueno, tratar de comprar las cosas que no vienen en plástico y poner todo en nuestras bolsas reutilizables, andar siempre trayendo una, ya sea en el auto, en la cartera, en la mochila, y también las botellas, que este es un plástico. Las botellas de plástico son súper preocupantes porque es un plástico de un solo uso. O sea, tú abres la botella, te tomas la bebida y se bota la basura. Entonces, tratar de reducir, ojalá por completo, el consumo de botellas de plástico a través del uso de las botellas retornables. Otras maneras que podemos disminuir el plástico en los océanos es reutilizando nosotros el mismo plástico que estamos consumiendo. Ojalá, si ya reducimos bastante el plástico que estamos consumiendo, ahora el que sí consumimos, porque entendemos que vivimos hoy en día en un mundo de plástico, lo reutilicemos. ¿Cuáles son las maneras que existen hoy en día para reutilizar? Bueno, podemos hacer adornos, ya sea con las mismas botellas de plástico, o ya sea con las de bebida, o con las de champú, o con las botellas de los detergentes, o cualquier botella uno puede hacer cualquier tipo de artesanía. Aquí podemos ver unas velas, o usarlas como un macetero. Y algo que está muy, 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 bueno, ojalá está agarrando fuerza y ojalá agarren la más fuerza posible en Chile, son los ecoladrillos. Siguiente. ¿Qué son los ecoladrillos? Bueno, básicamente es un ladrillo hecho a través del plástico que nosotros mismos consumimos. ¿Cómo se hace este ecoladrillo? Necesitamos una botella de plástico desde 1 a 3 litros. Ojalá que sea lo más limpia posible, nosotros secarla, dejarla limpia, sacarle el plástico que recubre a la misma botella e introducir la botella e ir introduciendo todo el plástico que vamos generando durante el mes en la casa. Ir introduciendo ya sea plástico, alusafoil, lo que se pueda introducir en la botella, se va introduciendo, ojalá que siempre previamente lavado para que la botella no agarre ningún tipo de olor o hongo o lo que sea. ¿Y cuándo vamos a saber si está listo? Cuando al pisarlo este ladrillo no se hunda. Más o menos una botella de 1,5 litros tiene que pesar 500 gramos para que sea un ecoladrillo funcional. Y aquí yo les quiero, bueno, mostrar unos ecoladrillos que yo tengo. Este está listo y les quiero mostrar la diferencia con uno que no está listo. Aquí pueden ver, este es todo el plástico que yo generé en mi casa durante más o menos 1,5 meses, somos 4 personas que vivimos acá, y si pueden ver, es todo tipo de plástico, o sea, nosotros hay bombillas, hay todo lo que al final recubre todo tipo de embalaje, y la diferencia entre uno listo y uno que no está listo es, pueden ver la dureza, que este es completamente flácido, y nosotros al tratar de introducir, no vamos a poder introducir con nada. Haciendo toda la fuerza no se puede introducir. Y bueno, las distintas maneras de usar estos ecoladrillos, podemos nosotros mismos usarlos en nuestra casa, ya sea construyendo maceteros o bancas o lo que sea, o también existen muchos centros de acopio hoy en día a lo largo de todo el país. En Santiago existen dos fundamentales, que son uno que es en Las Condes y el otro en el GAM, donde nosotros podemos generar nuestros ecoladrillos y nos ponemos en común, hablamos con ellos y vamos a dejarles los ecoladrillos y así vamos a estar todos contribuyendo. Así que eso, espero que se motiven a hacerlo. En verdad es mucho, mucho la disminución de basura que uno crea en su casa. Así que, y así vamos a estar todos aportando a que tener un océano mucho más limpio. Así. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Si quieren saber más sobre nuestra institución, somos la ONG Carapara, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, como Carapara Chile. Y si tienen preguntas, ahora vamos a dar un espacio para responderlas. Si no, bueno, muchas gracias. El micrófono, Joseph. Sí, no, de hecho estaba viendo el chat ahí y hay un par de preguntas que tenían cuando Dani ya estaba presentando. Por ejemplo, ahí Daniela Sandoval preguntaba sobre qué tortugas usualmente vemos en los acuarios y de qué tipo son.
No sé si, a lo mejor, bueno, también Tere podría ingresar y Dani para que estemos ahí los cuatro, No pero sé si para se escucha. responderle mientras a Daniela, bueno, ahí Dani, como tal, estuvo explicando un poco, ¿cierto?, dónde se encontraban las siete especies de tortugas marinas que hoy por hoy habitan el mundo. Y bueno, por ejemplo, si tuviéramos que hablar de aquí, de Chile, seguramente estaríamos encontrando más lo que es a la tortuga verde y a la tortuga olivácea. De hecho, y más que hablar de acuarios en sí, pasa bastante de que aquí en Chile suelen varar las tortugas, ¿sí? Suele haber varamiento de tortugas y hay que entender que el tema de los varamientos no es porque a la tortuga le dio la gana de salir del agua y llegar a la arena. Suele siempre asociarse con un problema, como en la tortuga. Puede tener algún problema en alguna aleta, puede estar dañada por algún otro motivo, ¿sí? Pero son esas las dos especies de tortuga que seguramente encontraríamos, al menos aquí en Chile, y bueno, en otras partes del mundo también podemos encontrar a otras, como mencionaba Dani, ¿cierto?, en la presentación, por el Golfo de México, a la tortuga el lora, ¿cierto? Y en Australia también podríamos encontrarnos con la tortuga plana. Joseph, Ahí, sí. bueno, respecto a la pregunta también, a las tortugas que generalmente se encuentran en los acuarios, como los acuarios que tienen las personas en sus casas de agua dulce, eso hay que dejar muy claro que es otro tipo de tortuga, que esa es generalmente la tortuga de oreja roja, me parece que se llama, pero es una Justamente. tortuga exótica, es una tortuga de agua dulce y nosotros estamos hablando de tortugas de agua salada. De hecho, muchas veces esas tortugas son un problema. Porque la gente las libera, las deja, bueno, que esta tortuga sea libre, y esta termina siendo como poblaciones que no deberían estar en esos lugares. Eso. Justamente ahí, como comenta Tere, eso es súper cierto. También ahí, tratando de entender un poco la pregunta de Daniela, si se refería a las tortugas que uno normalmente encuentra en los acuarios en las casas o en los acuarios en general. Pero es muy bueno el punto que señala Tere. Y sí, estas tortugas, de hecho, no son, se consideran invasoras, no son de aquí de Chile las tortugas de orejas rojas. De hecho, parten como en lo que es el Mississippi hasta lo que es el Golfo de México, justamente. Y claro, se han expandido justamente por el tema de que las personas las van liberando en lugares en donde no tendrían que ser liberadas. Y también se suelen ver bastante en los zoológicos. Se suelen ver bastante y son bastante autónomas. Entonces eso también contribuye a que su expansión sea mucho mayor. Como que son tan fáciles de cuidar, si se puede decir, en casa, que a lo mejor las personas no se preocupan lo suficiente, pero obviamente son un potencial peligro para otras especies también, ¿sí? Después hay otra pregunta aquí abajo de Verónica Orrego Araneda, que pregunta por la distribución geográfica de las tortugas, desde Arica hasta Quesona principalmente. No sé si hay alguna de ustedes, chicas, quiere responderle ahí a Verónica. Bueno, con cara para generalmente vemos la tortuga verde, que esta se encuentra en la bahía Chasco en Copiapó, que hay una pequeña comunidad que vive ahí. Y sin embargo, muchas de las otras tortugas que nombramos, por ejemplo la laúd, esta es una tortuga que se mueve a lo largo de todo el mundo. Entonces, no tiene una zona específica, sino que viaja. Sí, también Se me ahí olvidó ahora, es como justo el término, cómo se llama para eso, que son tortugas que, pero migrando, claro, que migran bastante. migran. Ahí complementando un poco la idea de Tere, bueno, al menos si tu pregunta va más enfocada, así como aquí obviamente en Chile, Verónica, claro, la tortuga laúd se puede encontrar incluso hasta Magallanes. Y te pongo un ejemplo súper práctico. El tema con la tortuga laúd es que puede recorrer grandes distancias, porque experimenta un fenómeno que se conoce como gigantotermia, ¿sí? Esto le pasa como a individuos que son como bastante grandes, voluminosos, y es que durante este fenómeno estos animales pueden como concentrar la temperatura corporal que ellos tienen justamente en el centro, como en lo que es el cuerpo mismo, ¿cierto? Entonces como que deja de estar como esta temperatura hacia las extremidades, o sea, de haber como irrigación como tal, y se concentra bastante el calor en el centro. Entonces esto les permite obviamente llegar a lugares como mucho más fríos,
que uno pensaría como, pero es que son tortugas marinas, deberían estar en lugares más cálidos, no en lugares más fríos. Pero no, en el caso de la tortuga laúd, como bien mencionaba Tere, puede emigrar y recorrer distintos lugares, y como te digo, aquí en Chile incluso llegar hasta Magallanes. Había una pregunta más de Dana Varas, que preguntaba cuál era la proporción ideal de machos y hembras en las tortugas. Ahí por el comentario que había hecho Dani durante la presentación sobre el tema de la temperatura, ¿cierto? Y la relación que tenía con el nacimiento de tortugas macho y tortugas hembras. Así como para comentar rápidamente un poco ahí la respuesta hacia Dana. Cuando Dani presentó esto de la temperatura, hay una temperatura que también se conoce como temperatura pivotal, que es la temperatura básica a la cual tenemos 50% de machos y 50% de hembras, ¿sí? Recordemos que estaba la temperatura feminizante, que es a los 33 grados, sobre esta nacen solo hembras, y la temperatura masculinizante, que era 23 grados, si no me equivoco, y bajo esta nacen solo machos. Entonces, esta temperatura pivotal se encuentra justamente entre los 23 y los 33, y depende de la especie de tortuga marina, ¿sí? Eso es súper importante que lo entiendan. Siempre se ve como alrededor de los 28 grados más o menos esta temperatura pivotal, pero depende, como te digo, Dana, de la especie. Y ahí esa temperatura pivotal es importante porque de alguna forma nos permite como ver el tema de que hay una proporción igual entre machos y hembras. Y obviamente que eso también contribuye a una mayor diversidad, como explicaba la Dani en la presentación, en el sentido de que estás teniendo la misma cantidad de machos que de hembra, y las hembras pueden almacenar el esperma de varios machos durante varios meses, y al dar nacimiento a las tortugas pequeñas, también se ve una gran diversidad si es que tiene el esperma de varios machos, como también se había mencionado. Entonces ahí el 50 y 50 se produce en esta temperatura pivotal, que depende bastante de la especie de la que estemos hablando. Eso básicamente. No sé si hay más preguntas que les hayan surgido durante la presentación de mis compañeras. Porque por lo que veo en el chat ya no quedaron más preguntas, así que no sé si a lo mejor tendrán más, o a lo mejor también ahí quienes estuvieron presentándonos también tengan alguna curiosidad, como justamente habla un poco el eslogan del FESI este año, como sobre las tortugas marinas. Parece que no. Es que yo creo que quedó todo claro. Más que nada era, no sé si se había dicho que en Chile, que la gente también es una de las preguntas que más nos llegan a nosotros como carapara, es que en qué parte anidan o si se pueden ver huevos. Y bueno, hay que dejar claro que en Chile solamente las tortugas vienen a alimentarse. Nosotros, todas las tortugas con las que trabajamos, nunca hemos trabajado con huevos, porque en Chile no, las temperaturas son muy bajas, por lo tanto vienen en búsqueda de comida. Principalmente a la zona donde trabajamos nosotros son unos pastos marinos, que también son muy particulares de la zona, y vienen a alimentarse y después se devuelven a sus sitios de reproducción. Así es. Ahí está, ya no. Oye, chicas, chicos, muchas gracias por la conversación. Ha sido muy agradable y además súper interesante aprender sobre las tortugas marinas. Y pucha, yo me quedé con hartas cosas. Está súper interesante además conocer y descubrir de que tenemos tortugas marinas en nuestro maritorio, que es el que tenemos ahí en el mar, y que también tenemos que mirarlo y entender de él para poder conocerlo. El otro día me quedé con un dato súper interesante que yo tengo claro que ustedes pueden dominar harto, y es que sabemos más del espacio exterior que de nuestros océanos. Así es. Mucho más. Sí. Tal cual. Pues el océano. Se dice que hay un 70% que no está descubierto dentro del océano. Imagínate. ¿Qué? Un llamado
a jóvenes, a mujeres, a niñas, a niños, a que se vayan a aprender sobre las ciencias del mar y sobre la vida en los océanos y también sobre oceanografía y que se atrevan a estudiarla porque necesitamos más conocimiento. Chicas y chicos de ONG Carapara, muchas gracias a toda nuestra audiencia por conectarse y nos estamos viendo pronto. Recuerden www.fiestadelaciencia.cl, revisen nuestra programación porque se vienen más actividades. Y vamos a seguir con ONG Carapara, con quienes nos vamos a encontrar mañana, ¿cierto? Sí, también mañana durante la tarde, si no me equivoco. Exacto, ahí nos dice la Tere que a las 5 tenemos una exposición fotográfica que va a estar increíble, así que la invitación está hecha, seguimos en www.fiestadelaciencia.cl del Par Explora RM Suroriente junto a ONG Carapara y en el marco del Festival de la Ciencia 2020. Seguimos en la Fiesta de la Ciencia. Gracias. Gracias a todos.